colapso no hay. De hecho, lo que podemos decir es que ha habido 3 días de fiesta más el viernes por la tarde, y siempre que hay días de fiesta la asistencia a las urgencias es mayor. El Gobierno de La Rioja no reconoce el colapso en urgencias, aunque asume que el pico, el mayor número de casos, vendrá, fíjense, a partir de la semana que viene, tras la festividad de Reyes. ¿Qué tal, señoras y señores? Muy buenas noches. Es lunes, es 4 de enero y las que sí llevan semanas observando este fenómeno son las farmacias riojanas. Sus ventas son siempre un buen indicador de la situación sanitaria y han vuelto las mascarillas y la demanda de test combinados. Analizan también gripes, la gripe común y la gripe A, parte del COVID, y la gente prefiere eso. Se está vendiendo mucho más la que viene combinado, que lo que todo el mundo quiere saber, si es COVID o gripe. Y es que la sanidad está sufriendo el pico de gripe y COVID, y también nuestros bolsillos se enfrentan en este inicio del año al incremento del precio de la vida. Las subidas están fundamentalmente en el gas, en la electricidad, pasa el IVA del 5 al 10%, en el impuesto a la generación de la electricidad y en el impuesto eléctrico, es decir, la factura de la luz va a subir. Poca magia podemos hacer para ahorrar, pero en nuestra mano está, con el inicio del año, revisar nuestros contratos de suministros e intentar encontrar mejores ofertas. Ayer el Palacio de los Deportes acogió uno de los conciertos más esperados de actual. Chica Sobresalto, Ocean Color Scene y Loquillo. El catalán volvió por cuarta vez al festival y el público respondió. 2.500 personas aclamaron a Loquillo, que junto a su banda ofrecieron hora y media de rock y de actitud. Y en deportes, el seleccionador nacional de fútbol está estos días por casa. Un emocionado Luis de la Fuente ha visitado esta mañana la planta de pediatría del Hospital San Pedro y ha llenado de alegría y de ilusión a los pequeños que están ingresados. El técnico riojano ha ejercido hoy de rey mago y no solo ha firmado autógrafos o les ha regalado obsequios de la selección, sino que les ha transmitido sus mejores deseos porque, dice, estos niños son un ejemplo de vida y de superación para todos. Los protagonistas, los verdaderos protagonistas y jugadores importantes son estos niños que están aquí, y creo que es lo que tenemos que dar importancia, ¿eh? Es la única importancia que tiene la salud y estos niños que están dando los ejemplos de vida. Parece ser que todavía no hemos llegado al pico y, por tanto, nosotros tenemos, como el resto de comunidades autónomas, un plan de contingencia que se va abriendo y se va implantando a medida que suben estos casos. Un plan de contingencia que pasa por aumentar el número de sanitarios ante una situación que, aunque no se asuma como de colapso, sí que preocupa, sobre todo porque aún queda la festividad de Reyes por delante, en la que nos volveremos a juntar con amigos y familiares. 2 días después de las denuncias por el colapso en urgencias, desde el Gobierno regional aseguran que los datos son los normales para esta época, que todos los años hay muchos casos de gripe y catarro en estas fechas. La Rioja está incluso un poquito por debajo de la media de la incidencia que hay ahora mismo en España, tanto en número de casos contagiados como en ingresos del hospital. En ingresos del hospital estamos bastante por debajo de los ingresos comparándonos con comunidades autónomas. Todas las comunidades autónomas nos ayudamos con esos datos para saber cómo va a venir la siguiente semana, que parece ser por ahora que va a seguir subiendo. Con el pico de casos a la vuelta de la esquina, desde el Ejecutivo insisten en la necesidad de vacunarse, poniendo como ejemplo el éxito de la vacuna contra la bronquiolitis. Como sabéis, este año ha sido la primera vez que se ha vacunado de bronquiolitis, que es el nombre más habitual y que conoce todo el mundo. Y ahí, en niños de 6 meses para abajo, se ha notado muchísima menor incidencia en el hospital, y así nos lo hacían llegar los pediatras. Sí que ha habido una gran asistencia en mayores de 80 años, mayores de 60 años, pero esto es para toda la población. Entonces, queremos recordar que se pueden seguir vacunando, que acudan a sus centros de salud, porque esa posibilidad está abierta. Aunque no se habla de colapso en el sistema, el plan de contingencia sigue adelante y, entre otras medidas, pasa por contratar a más personal sanitario. Esta situación sanitaria se siente también desde hace semanas en las farmacias de la comunidad. Se han vuelto a vender mascarillas y hay una alta, muy alta demanda de test combinados, que son los que determinan si la infección es gripe común, COVID o gripe A.
Hacía mucho que no había tanto contagio así tan junto. Lo llevan advirtiendo desde hace semanas. La alta incidencia de enfermedades respiratorias llena las farmacias riojanas de ciudadanos que acuden a pedir consejo y a comprar medicinas. El médico de atención primaria no da citas, urgencia está lleno y entonces al final vienen, es que tengo una congestión, que dolor de cabeza, la garganta. Y el producto más demandado estos días, los test de antígenos combinados. Analizan también gripes, la gripe común y la gripe A, parte del COVID, y la gente prefiere eso. Porque, y de hecho hay más gripe, yo creo, que COVID ahora mismo. Lo que todo el mundo quiere saber, si es COVID o gripe. Y lo estamos viendo de nuevo en las calles, en los supermercados o en los puestos de trabajo. Han vuelto las mascarillas. Es a tope. Mascarillas, FP1, después vienen por FP2. Y no compran en una, sino que compran en cantidad. Ahora la gente las vuelve a comprar, pues por si acaso le da positivo a alguna de las dos virus. Y por si tienen que visitar abuelos, hospital, si van al médico se ponen mascarilla, pues en los supermercados incluso la gente se pone, en sitios donde hay mucha gente. Y junto a las mascarillas y los tests, los medicamentos para aliviar los síntomas. Paracetamol y el ibuprofeno. Y alguno mucolítico o alguna cosita así, antitusivo. Principalmente paracetamol. Ibuprofeno también, pero sobre todo paracetamol porque son procesos víricos. Fiebre, dolor de garganta, un poco de tos y se acabó. Sí que es verdad que dura así fuerte 2-3 días y luego, hombre, los síntomas te duran un tiempo, pero en principio en 4 o 5 días se suele solventar. Más asuntos. Los tatuajes paramédicos oncológicos ayudan en muchos casos a potenciar la autoestima de mujeres con cáncer de mama o que han pasado por un proceso de mastectomía y reconstrucción de pecho. Son una parte importante que ayuda a tapar cicatrices y a cerrar así procesos muy complicados. Miriam, hace 5 años, abrió su estudio de tatuajes y se especializó en tatuaje paramédico. Es un tatuaje reparador, vamos a decir, ¿vale? Donde intentamos disimular cicatrices tras intervenciones quirúrgicas, muchas veces pues, por temas de enfermedades, cáncer, a veces operaciones estéticas, y principalmente estoy muy centrada en lo que es la reconstrucción de areolas y pezones tras un cáncer de mama. ¿Y cómo se hace y en qué consiste? Lo que intentamos es dar, pues recrear un efecto óptico de realidad, dando ese hiperrealismo, ¿vale?, a la areola y el pezón, sin tener un volumen, jugando con sombras, volúmenes, con los brillos, las tonalidades de los pigmentos. Y lo que hacemos es eso, un trabajo de tatuaje, en este caso pues enfocado a recuperar esa parte que han podido perder y poder dar el punto final o realizar una reconstrucción completa. Sin duda es una forma de conseguir cerrar un proceso duro, tapar cicatrices y volver a sentirse ellas mismas de nuevo. Se sienten muy felices, les notas esa sonrisa, verlas que han recuperado un poquito la autoestima o el ánimo, y para mí la verdad que eso es maravilloso, le da mucho sentido a mi trabajo. Y como cada comienzo de año tenemos que hablarles de tasas, de impuestos, porque desde el 1 de enero la luz, el gas o la telefonía han incrementado sus precios de manera notable. Ahora más que nunca toca revisar y, ¿por qué no?, cambiar algún contrato. Nuevo año y subida de precios. Así podríamos resumir una situación en la que estamos inmersos debido a un compromiso con la Unión Europea de reducir el déficit. Lo bueno es que el IRPF baja a nivel nacional y casi 2 puntos en La Rioja, pero lo demás, en general, sube. Las subidas están fundamentalmente en el gas, en la electricidad, pasa el IVA del 5 al 10%, en el impuesto en la generación de la electricidad y en el impuesto eléctrico, es decir, la factura de la luz va a subir. El consejo que podríamos dar desde el Colegio de Economistas de La Rioja es que miremos la letra pequeña de los contratos y de las facturas de la luz, y ahora es el momento quizá de dar una vuelta a cambiar de compañía, a aplicar la tarifa de último recurso o no. Suben incluso los sellos. Sube la AP68 un 5,1%. Con este panorama, los consejos para ahorrar son escasos y la previsión es que el año que viene sigan subiendo los impuestos. El MEI, que es el mecanismo de equidad intergeneracional que se aplica a las cotizaciones de la Seguridad Social, este año 2024 sube solamente un 0,1%. Eso significa para un empleado medio
nada más que 20-30 euros al año, para su empresa alrededor de 150 euros, pero en el 2025 la subida va a ser mayor, en la medida en que las pensiones, pues todos sabemos que tienen un problema de viabilidad y por lo tanto hay que aportar un poquito más. Como nota positiva, nos quedamos con que en La Rioja hay una deducción del 15% en los intereses de las hipotecas suscritas desde el año 2013. Y de actualidad ha hablado hoy en Logroño la secretaria general del PP, Cuca Gamarra. Ha defendido la enmienda a la totalidad contra la ley de amnistía presentada por el PP en el Congreso, aunque no tenga visos de salir adelante. Ha criticado duramente a quienes quieren brindar a políticos en su propio beneficio y ha acusado al presidente Sánchez de vaciar el Código Penal para conseguir sus objetivos. Frente a aquellos que quieren generar espacios de impunidad para que los políticos estemos por encima de la ley, lo que plantea el Partido Popular es que todos debemos de estar sujetos a la ley y que no caben espacios de impunidad por exigencias de políticos que además se benefician de todos esos vacíos para intentar atacar el orden constitucional y también la integridad que tenemos como país. Y hoy hemos conocido que el Grupo de Delitos Tecnológicos de la Policía Nacional en La Rioja ha detenido a dos personas y ha investigado a otras seis por extorsiones de contenido sexual a víctimas de Logroño. Los autores contactaban con sus víctimas a través de redes sociales o páginas de citas y contenido para adultos, tras lo cual se ganaban su confianza y les reclamaban imágenes de contenido sexual. Una vez que disponían de ese material íntimo, comenzaba la extorsión. Los implicados llegaron a obtener un beneficio de 20.000 euros. El cambio climático lo ha cambiado todo y los riesgos son más y más imprevistos, como las lluvias, las heladas o el pedrisco. Por eso necesitas un buen seguro agrario que garantice tu tranquilidad. Agroseguro. Trabaja sobre seguro. Tomar un aperitivo, un vermú, un buen vino de Rioja y hacerlo en un local en pleno centro de Logroño y saber que contribuyes a ayudar al prójimo. Es lo que ocurre en el Vermú Solidario que cada año, y ya van 8, organiza el Café Ibiza en la capital riojana. En esta ocasión, los fondos que se han recaudado esta mañana se van a entregar a Rioja Acoge, una asociación que favorece la integración de personas llegadas de otros países. Esta cafetería ha recaudado en todas las ediciones de su Vermú Solidario más de 20.000 euros. Los protagonistas hoy, los verdaderos protagonistas y jugadores importantes son estos niños que están aquí y creo que es lo que tenemos que dar importancia, ¿eh? Es la única importancia que tiene la salud y estos niños que están dando los ejemplos de vida. Esta mañana los niños ingresados en el Hospital San Pedro de Logroño han sido los protagonistas y los elegidos por Luis de la Fuente para conformar su once. El seleccionador nacional de fútbol está estos días por casa, por La Rioja, y no ha dudado en acudir a la planta de pediatría para visitar a los 9 pequeños que están ingresados. El técnico riojano les ha llenado de alegría y ha ejercido de rey mago al hacerles entrega de un pack de productos de la selección española. Luis de la Fuente además ha firmado autógrafos, ha charlado con las familias y les ha sacado a los niños una sonrisa deseándoles la más pronta y la mejor recuperación posible. Y cuando vayas al cole, la envidia de todos, ¿eh? Esto... La verdad, el fútbol. Hemos visto emocionado a un Luis de la Fuente que se ha ceñido a la visita y que no ha entrado en ningún tipo de valoración cuando le hemos preguntado por temas deportivos. El riojano se ha mostrado encantado de volver a estar con estos pequeños porque ha dicho son un ejemplo de vida y superación para todos. Bueno, pues es una visita que ya llevo unos años, que son 4 años, 4 o 5 años, y es simplemente pues, intentar hacer feliz a la gente. Yo creo que el objetivo, el leitmotiv en gran medida de nuestra vida debería ser intentar hacer feliz a la gente, y esto es muy sencillo, tan sencillo como venir a echar un pequeño rato con estos niños que son un ejemplo para nosotros, un ejemplo de vida, de energía, de superación, de esfuerzo. Para mí me da mucha energía para mi vida diaria y bueno, creo que debería ser también así para el resto de personas. Y a mí me viene muy bien y lo hago feliz, encantado, porque sin ver solo una alegría en un niño, pues a mí me, insisto, me produce más alegría y me produce una motivación para afrontar la vida que creo que es muy positiva.
Precisamente hablando de fútbol riojano, hoy la Sociedad Deportiva Logroñés tiene partido de liga en Pamplona. A partir de las 9 de la noche, los blanquirrojos juegan en casa de un rival directo como Osasuna B. Será además el estreno de Aitor Larrazábal al frente del banquillo riojano. Esta noche arranca la era blanquirroja de Aitor Larrazábal. El técnico vizcaíno debuta al frente de un banquillo que necesita volver a sentirse ganador. Ahora mismo la Sociedad Deportiva Logroñés suma 19 puntos y está a uno del descenso con 6 victorias, un empate y una decena de derrotas. Esto continúa, es lo que puede ocurrir en el deporte. Unas veces se gana, otras no se gana o incluso se pierde y hay que cambiar la tendencia, ¿no? Eso es lo más importante y en esto estos futbolistas lo pueden hacer. No en vano, bueno, pues han ganado 6 partidos, que no todos los equipos del grupo han ganado 6 partidos, luego es señal de que son capaces. Ganar hoy en Pamplona se antoja importante para el equipo de Logroño porque los navarros le aventajan en solo 3 puntos. Por tanto, duelo destacado ante un rival que en su casa ha sumado la mitad de los puntos que se han puesto en juego. No es un filial al uso, ¿vale? Porque bueno, tiene momentos en los que juega más directo, con jugadores, algunos de ellos un poco más experimentados, sin ser sub-23, muchos de ellos, algunos de ellos. Y nosotros necesitamos tener presencia en medio campo y llegar al área rival. Eso es importante, porque si no, no podemos hacer gol. Y ante eso, bueno, pues también hemos trabajado bastante el aspecto ofensivo, cómo llegar, cómo presionar para intentar robar, y tenemos que ser un equipo intenso, ambicioso. Para jugar esta noche en Tajonar, solo Dani Garrido será baja por lesión. Y el Clavijo buscará el domingo en tierras cántabras poner fin a una pésima racha de 11 derrotas consecutivas. El equipo riojano necesita ya volver a ganar porque está hundido en la última plaza de la clasificación y sus rivales directos además ya se empiezan a distanciar. Para este encuentro y para los que restan de curso, el técnico del bloque logroñés no contará con Bafuto porque se ha desvinculado de la entidad tras permanecer en ella poco más de 4 meses. El jugador superó una lesión en el tobillo en el inicio de campaña y ha participado con el Clavijo en 7 partidos, promediando únicamente 2,4 puntos por encuentro. It's the little things that mean an awful lot. La noche de ayer fue sin duda una de las más esperadas dentro de la programación de Actual 2024. Chica Sobresalto, Ocean Color Scene y Loquillo llenaron el Palacio de los Deportes con 2.500 personas. Y es que el barcelonés es ya un clásico del festival que ayer visitó por cuarta vez. Así estaba ayer el Palacio de los Deportes de Logroño en una de las citas más multitudinarias de lo que llevamos en esta edición de Actual. 2.500 personas llenaron el palacio para asistir al concierto de Chica Sobresalto, Ocean Color Scene y Loquillo. Con la de ayer es ya la cuarta ocasión en la que Loquillo acude a Actual, pero esa insistencia no impidió que de nuevo el público respondiera a su llamada de forma masiva. Hora y media de concierto con hueco para sus temas más recientes. Caballeros, buscando el santo grial. Y también para los clásicos que ocuparon la parte final de su actuación. Una propuesta en la que Loquillo contó con el respaldo solvente de una banda en la que destacó el desempeño del guitarrista donostiarra Igor Pascual. Bajo el emblema Escenario de Culturas Contemporáneas, Actual nacía en 1991 como el festival más madrugador de España. Así, 33 años después, los veinteañeros que entonces lo disfrutaban rondan ahora los 50. Los que acudían a los recreativos a disfrutar con el Comecocos o el Tetris hoy pueden enseñar a sus hijos cómo eran las maquinitas de videojuegos de los 80 y los 90. Es una de las actividades propuestas por Actual en la calle Piqueras de Logroño. Una hora y media de visita a una especie de museo muy especial. No, 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 no.
Más actual, hoy escogemos música para despedirnos, la del riojano Alberto Ortiz Norwen, pop, rock, folk y un disco producido por Guille Mostaza que verá la luz este mismo año. Un concierto que ha emocionado al público en bodegas franco-españolas. Sí, con Norwen ponemos hoy el punto final al relato informativo de la actualidad riojana de este jueves 4 de enero de 2024. Gracias por su confianza y sigan en la compañía de TVR.